venir mi príncipe azul. Ya. ¿Y dónde está? En el primer macizo de margaritas. Te estaré esperando. Llegaré pronto. Espérame, tu amado. Deja ya esa tontería. Tú lo único que puedes esperar ya es la muerte. Me gustaría que la vida la viviera en latas de conserva pequeñas, para poder tener apiladas en un almacén toda una reserva. Siempre que quiera, puede abrir una. Igual perdí el tiempo. Estoy cansada de esperar. Mírese en los ojos. Abra sus tripas. Puede estar ante su diamante. De mí. Ante su... De mí, de mí. De su prim. De mi prim. De su príncipe. De mi príncipe. De su príncipe. De mi príncipe. El servicio de paliativo de ese hospital olía a palomitas de maíz. Era yo la que conseguía que un sitio tan triste oliese siempre a cine. Sí, me gustaba llevar todas las tardes un paquete de palomitas recién hechas. Y antes de entrar en la habitación de mi madre, me paseaba por el pasillo ofreciendo a todo el que me cruzaba. Escucha, mujer mía, tengo tanta ganas de verte, aunque te he soñado mucho durante estos años. Sí. Te he soñado de todos los colores, de todos los sabores, con todos los peinados. Pero joder, no podía imaginarte tan guapa. No mientas, que si no, no me voy. No tienes ni idea de lo guapa que estás. Nada ni nadie ha podido con esos ojos. No hay enfermedad que pueda con un alma